Y todos tenemos en el barrio algún conocido que se destaca por algo. Bueno, acá en tu barrio en vivo, hoy acá en vivo Tucumán, te mostramos un vecino que es nada más y nada menos que inventor. Tiene decenas de inventos. Hay uno en particular que lo va a mostrar hoy, pero bueno, queremos charlar con él, queremos conocerlo y queremos reconocerlo. Laurita, estás con Camilo, ¿es así? Así es, nos vinimos a visitarlo a Camilo Brahim y te digo que entré con miedo porque de entrada me dijo, tenés que meter los dedos en el enchufe. ¡Ay, no! No. Estamos también... Así es. Te dejó los cables pelados, así de entrada nomás, Laurita. Así es, hola Camilo, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Contanos, ¿cuál es este emprendimiento que estás llevando a cabo y cómo nacen tus ganas de ser inventor, no? Sí. Bueno, en realidad siempre vi la necesidad de que no podría ser de que en esta época que vivimos tengan que morir personas, bebés, porque tenía un cliente que le mató a la hijita de 3 años, la corriente, por meter una trabita del cabello que encontró de la madre. Entonces, eso me inspiró. Y empecé a buscarlo durante 10 años. Y encontré, bueno, tuve resultados brillantes, por supuesto que ustedes lo van a ver ahora. Y bueno, esto se compone por digamos, un sistema de que no hay una corriente directa, es una corriente indirecta que puede meter, como usted va a ver ahora, que puede meter, digamos, introducir alambre, cualquier cosa y no da la corriente. Pero usted enchufa cualquier artefacto eléctrico, como verá ahí, por ejemplo, y como eso, como una heladera, como lo que fuera, podemos, digamos, probar. ¿Entiendes? Pero qué padre, ¿eh? Pero sí, nosotros agarramos, por ejemplo, y metimos alambres de cobre, que usted lo verá cómo sale por acá, lo tocamos y no hay corriente. Sí. Acá también en el otro, lo tocamos, no hay corriente. Incluso en esto tampoco, ¿me entiendes? Salen por acá y no da la corriente. Si lo podría tomar un poquito esto, para que vea que... Y bueno, ahora le toca a usted. Ahora me toca a mí, sí. Dice, vamos a ver. A ver, Marcos, ¿cómo tengo que hacer? No, ha sido nada, mire. A ver, hacemos la prueba. Si realmente no hay corriente, está. No tenga miedo. Muy bien. ¿Esto está chequeado, Laurita? Vamos en el otro. En el otro, a ver, pongámoslo. Está. Estamos testeando. En cualquiera, sí. Estoy que me tiembla un poco la mano, te digo, ¿no? Sí. No pasa nada aquí. Lauri, pregúntale a Camilo, mientras que él va haciendo la demostración, si esto está patentado. No vaya a ser que alguien lo lance al mercado antes. Sí, incluso esto, por ejemplo, dice que sí. Podemos poner así, digamos, en cortocircuito, que es en todo toma corriente convencional, esto explotaría. Es un genio. En este no hay corriente. Lo probamos en este otro, tampoco sí. Lo hay. Es perfecto. Mira, acá somos un montón en el piso y lo estamos aplaudiendo a Camilo, Laurita. ¿Entiendes? Pero nosotros enchufamos lo que fuera y hay corriente. Y es 220, ahí está usted mismo lo vio. Entonces acá también, ¿ves? Está demostradísimo. Entonces eso es algo... digamos, extraordinario para la vida. Obvio, y súper seguro. Y es por eso que esto va a ser un emprendimiento. Sí, acá Marco nos va a contar acerca del emprendimiento, ¿no? Porque ahora vemos esto y todos queremos ya tener esta facilidad en casa. La hora bien corto, que estamos sobre el cierre. La audiencia, como le acabo de demostrar acá Camilo, cómo funciona el toma corriente salvavidas, nosotros ahora lo que estamos pretendiendo a través de esta nota es de que cualquier empresa, ya sea provincial, nacional, multinacional, una pyme, se nos llame, se contacte con nosotros, ya que la patente está vigente, para que se empiece a producir con cualquier empresa, digamos, a partir de ahora. Y en gran escala. Digamos, para cualquier pyme, empresa o cualquier empresario que vea este emprendimiento, que piense que esto requiere de mucha inversión para que esto se empiece a producir, en realidad es muy económico el tema
de que la inversión es muy poca, ¿me entiendes? Muy bien, entonces ya está hecho. Sí. ¿Por qué? Porque el fabricante de toma corriente ya tiene sus máquinas, las inyectoras, todo. Acá lo único que hay que cambiar es, digamos, la matriz. La matriz que cuesta 2 pesos en comparación. Y ellos lo pueden hacer en gran escala. Laurita, Laurita, estamos sin tiempo. No una inversión grande. Salúdalo a Camilo, bueno, y vamos. Sin tiempo, sí. Será hasta la semana que viene, Lauri. Muchas gracias y felicitaciones a Camilo. Hasta seguramente la semana que va a ser viene, un gracias éxito. A ustedes.